Bienvenidos a la hermosa Bahía Vizcaína y al evento de Live Extreme Series de hoy. Miami, mar y tierra. Del agua a la playa y de ahí al centro de la ciudad, nos espera una carrera combinada para disfrutar de lo mejor de Miami. Cortesía de Live. Nosotros hacemos las cámaras, vosotros ponéis la acción. Evento, queríamos una crepitante y exquisita odisea por tierra y mar que dejase a los espectadores con ganas de más. Y puesto que Miami es prácticamente sinónimo de lanchas y deportivos, era el único horno capaz de soportar esta receta de carreras. Así que bon appétit, amantes de la velocidad. ¡Vamos a cocinar! A nadie le sorprende ver quién va en cabeza. ¿Es que su estrella no se apaga nunca? Esos cruceros son uno de los muchos lujos que Miami puede ofrecer. Mientras que los pilares de los puentes son uno de los muchos peligros de este circuito. Salgamos del agua y preparémonos para secarnos a toda velocidad. Parece que nos hemos dejado algunas cosas en la playa. Espero que no frenen a los pilotos. Disfrutado del mar. Hemos disfrutado de la tierra. Ahora toca el postre. Velocidad. Olvidaos de las ardillas y los mapaches. En Miami la fauna local incluye cocodrilos que habitan estos canales. Si tenéis perro y os mudáis a Miami, recordad llevarlo atado en corto. Estas son las Islas Venecianas, un grupo de islas artificiales creadas en la bahía y conectadas por un puente que fue construido en parte por el pionero de las carreras, Carl G. Fisher. Le hubiese encantado ver esto. Nuestros corredores están en el tramo final de la carrera, en el centro de Miami.
Y con esos hipercoches que pueden alcanzar las 280 millas por hora, lo que viene siendo 450 kilómetros hora, no tardarán nada en llegar. Final para el evento de Live Stream Series Miami, Mar y Tierra. Aseguraos de seguirnos en redes sociales. Hasta nuestro próximo evento sin precedentes de Live Stream Series, poneos las gafas de sol, tomaos algo bien fresquito y disfrutad de Miami, es lo que yo haré.